se trate de utilizar esta situación para poder posicionarse con fines políticos, ¿no? O sea, por supuesto que la gente necesita ayuda, por supuesto que es útil que te den un gel antibacterial, una despensa cuando lo necesitas, pero pues al final, para hacerlo con fines de promoción pública, pues eso es lo criticable, ¿no? O sea, uno puede ayudar y puede estarlo haciendo sin estar publicitando estas ayudas en redes sociales, ¿no? Una cosa es que tú ayudes y lo hagas de todo corazón, y otra cosa es que pretendas que esa ayuda encima te posicione políticamente, ¿no? Entonces, nosotros no entramos a este juego de vamos a donar nuestro sueldo lo que hicieron otros diputados. No, oye, ¿qué opinas respecto de esa medida propagandística? Vamos a donar un salario, un mes de salario, y están además impulsando a que todos los funcionarios de este gobierno del Partido Acción Nacional donen su salario para mitigar la crisis de la pandemia. Pero no vimos eso con la situación que está pasando y que todavía es más grave en el estado de Guanajuato, y que por supuesto más adelante podemos adentrarnos más en esa materia, con la violencia que pasa en el estado de Guanajuato. Y aumentaron ley de ingresos, adquirieron deuda y todavía dicen que necesitan más dinero y hasta sacrifican su salario para resarcir un problema que no está dando los mismos muertos, que suma la violencia que se perpetra en el estado de Guanajuato. Sí, bueno, esta situación, repito, propagandística de vamos a donar el sueldo y conmino o pido a mis funcionarios que hagan lo mismo, cuando primero no todos tienen el mismo nivel de sueldo, ¿no? Sí, claro. Por el otro lado, la verdad es que analizándolo detenidamente dices, ¿cómo es que el gobernador que está manejando un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos necesita de, no sé, 2 millones, 3 millones, lo que se pueda juntar de la donación de los sueldos de los funcionarios para poder atender una situación que sí, repito, es una situación crítica, es una situación inesperada, es una situación para la que nadie se pudiera haber dicho preparado, pero al final, por lo extraordinario de la situación, no significa que no puedas tú ajustar tu presupuesto como para no necesitar de la donación de sueldos para poder enfrentar una situación que además, como bien dices, digo, sí, son terribles y cada persona que fallece por enfermedad o por violencia, pues es una vida, ¿no? Sí. Pero sí hay más muertos por la situación de la violencia, sí, que por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no?